O sea, como campeón general. Bueno, sí, es una carrera muy importante, ¿verdad? La Ruta de los Conquistadores es una gran carrera, un gran evento. Gracias a Dios, mi primera ruta, ¿verdad? Logro ganarla. Me siento, imagínate, sumamente contento, ¿verdad? Feliz, muy agradecido con Dios, con todos mis patrocinadores, todos mis compañeros de equipo y todo el staff técnico que me ayuda durante todos los días, ¿verdad? Marconi, ¿no es cualquiera el que gana una Ruta de los Conquistadores? Pues sí, ¿verdad? Es una carrera muy dura. Por nuestra parte, bueno, creo que hicimos un buen trabajo de principio a fin, nos preparamos pues bastante bien. Al principio no éramos de los favoritos, ¿verdad? Tal vez eso hasta nos favoreció en determinado momento, pero bueno, gracias a Dios al final todo logró salir muy bien y bueno, sumamente contento y agradecido con Dios. ¿Qué le han dicho a su equipo? Donde hay corredores que sí están dedicados de lleno al ciclismo de montaña y usted viene acá y sorprende. Bueno, muy contento, ¿verdad? Al igual que yo, estamos súper contentos. El equipo ya lleva varios años de estar corriendo la ruta, tratando de ganarla, nunca se le ha dado, han ganado etapas y con diferentes corredores que han estado en su momento en el equipo, otros que están en ese momento, otros que salieron y demás, y desgraciadamente no lo lograron, y bueno, gracias a Dios, este año pues le logramos dar esa alegría al equipo, ¿verdad? Que lleva varios años pues de estar incursionando acá en la carrera, y ahora pues logramos ganar y darles alegría. Aunque Marconi, la temporada también ha tenido por ahí la Power y de otros eventos en el ciclismo de montaña de resistencia, también no sé si al final eso contribuyó un poco como para tomar el ritmo, el pulso a esta competencia. Así es, bueno, ya traemos varios años, ¿verdad? De hacer las demás copas que se hacen durante el año, ¿verdad? Power y Endurance, las copas AMPM y demás. También nosotros, bueno, no es que tampoco somos ruteros meramente, ¿verdad? También practicamos mountain bike bastante durante todo el año. ¿Se ha combinado las dos en los últimos años? Así es, en los últimos 3 años hemos combinado las dos, gracias a Dios, satisfactoriamente. Y bueno, este año creo que logramos cerrar con el broche de oro. ¿Usted planeó esta ruta así? Tal vez sacar un gran ventaja en la primera etapa y luego mantenerse ahí entre los primeros lugares, ¿o fue una situación del primer día que lo obligó a tal vez variar de táctica? No, estaba planeado así, ¿verdad? Nada más que pues, usted sabe cómo son las carreras, ¿verdad? Uno sale con una idea de carrera, la planea, la habla en la noche con los directores, con los compañeros, y bueno, a la hora de la carrera pues siempre suelen pasar cosas que hacen variar el plan inicial, ¿verdad? Pero bueno, gracias a Dios en esta ocasión pues lo planeado salió el primer día, ¿verdad? Y de ahí en adelante pues que sacáramos una ventaja importante y ya lo demás iría sobre ruedas. Hoy al inicio de la etapa bien escudado iba por sus dos compañeros, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Agradecerles infinitamente a ellos, ¿verdad? Ellos hicieron un súper trabajo durante todo el recorrido, ¿verdad? Hasta donde ellos pudieron, hasta donde les dio la fuerza, pues estuvieron ahí ayudándome. Y bueno, ya después quedó pues un grupo selecto en el cual pues todos querían tirar hacia adelante para tratar de buscar la etapa acá al final, y bueno, logramos venirnos ahí guindados a rueda y cerrar con el mismo tiempo de ellos. ¿Correrá la próxima edición? Porque tendrá que ir a ganarla, a defender el cetro. La idea era correr solo esta, ¿verdad? Pero bueno, ahora con este resultado es muy posible que sí nos aventuremos el otro año. Marco, de los 3 días, el más complicado, los puntos más complicados, donde usted sintió que un poco más se le pudo trastabillar el liderato. Creo que el día de hoy hubo un momento en el cual, sin la alegría, se me fueron 2 corredores por delante, la de Xran, se fue Pablo Montoya. Yo quedé solo en ese momento sin compañeros, entonces bueno, tuve que montar un paso yo solo, esperar que se hiciera un nuevo grupo para tratar de montar pasos entre todos y tirar hacia adelante. ¿Ese fue el momento más complicado? De los 3 días, digo yo. Creo que sí, porque fue el momento en que me quedé sin compañeros y me quedé totalmente solo, pero bueno, como te dije, agradecerle a los compañeros, ellos dieron pues su máximo esfuerzo, pusieron todo lo que tenía sobre el asfalto, y gracias a ellos y a todos los demás componentes del equipo, pues el día de hoy logramos ganar. ¿Qué viene ahora, Marconi? ¿Queda como 1 mes y medio para Vuelta a Costa Rica? Así es, bueno, ahora vamos a descansar unos días, ¿verdad? Tenemos que recuperar porque esta carrera es sumamente exigente, ¿verdad? Y muy desgastadora. Después estaremos viajando a la Vuelta a Chiriquí, si Dios quiere, a tratar de coger un poco de ritmo, de kilómetros, para después enfrentar la Vuelta a Costa Rica a final de año. ¿Dónde ubicaría este título, Marconi, dentro de lo que usted ha ganado? ¿Es el más alto? O sea, dentro de lo, por nombre, ¿dónde lo ubicaría? Bueno, creo que en lo más alto, ¿verdad? Creo que, sin duda alguna, es la primera carrera grande ciclismo de montaña que logro ganar, y bueno, y también pues aunque he estado de líder en otras competencias, he ganado camisetas de montañas y demás, pues este es muy preciado para mí.
Dale. Dale. Gracias. Rivales muy fuertes. Yo sabía que íbamos a ver unos 20 corredores disputando la ruta y bueno, primer día Marconi nos sorprende sacando bastante tiempo. En realidad, a mí me entrevistaron antes, yo vi que Carballo y tanto Marconi eran corredores muy peligrosos y bueno, perdieron un poquito de luz y al final sacó una diferencia muy importante. El día de ayer, pues la verdad, un Pablo muy fuerte y bueno, no resistimos el ritmo. El día de hoy, yo creo que nos sentimos bastante bien, controlamos ataques de Paolo y al final yo sabía que si lograba llegar era de los que tenía más opción a ganar, ya que el año pasado había perdido con Rica Tavia, que es un sprinter, y bueno, yo creo que agarré la curva de primero y así logré obtener el triunfo. ¿Sentían que esa etapa iba a ser la suya? Bueno, nos tocó muy duro los últimos kilómetros, ataques, todo el mundo quería ganar, me tocó controlar, dejar ir algunos que no eran tan importantes y bueno, ahí nos bajó. Gracias a Dios todo salió bien como lo pensé. Y bueno, la verdad que muy contento de haber ganado. Bastante pareja, porque ahí lo vimos incluso que estuvo cambiando de líderes por momentos la etapa. Sí, muy disputado, la verdad, muy disputado. Te digo, el último kilómetro fue a muerte, un duelo a muerte ahí, todos querían ganar. Y bueno, yo tenía, o estaba confiado que era tal vez más rápido que ellos, y bueno, gracias a Dios logré ganar. Y yo creo que para el equipo Grupo Oroz y Fretas Trek es muy importante el triunfo, la verdad que estamos ahí luchando por estar en los primeros lugares, pero en realidad, como te digo, el nivel este año es bastante fuerte. Importante la experiencia, me imagino, para una etapa como esta, donde bueno, hay que cruzar muchas veces con la bicicleta al hombro y cosas por el estilo. Sí, la verdad, yo creo que me venía atando bien, comiendo bien, venía haciendo las cosas bastante bien. Era el que menos le daba de todos los que veníamos ahí, porque sabía que tenía que cuidarme y tenía posibilidades de ganar. Federico, agarrar la curva primero, me parece que al final fue la clave. Por ahí quiso metérsele Wells, robándole precisamente la posición. Sí, la verdad que sí, fue un sprint bastante largo. El año pasado con Enrique yo creo que me abrí para agarrar la curva y él me pasó por dentro. Este año la hice cerrado totalmente, yo creo que lo hice frenar y esa ventaja yo creo que me dio el triunfo. Federico, para cerrar prácticamente, o para cerrar su temporada, luego de, como usted ya lo había dicho, de un año que ha sido un tanto irregular. Sí, la verdad que ha sido un año bastante duro. Como te digo, el primer día perdimos bastante tiempo, el día de ayer, yo creo que levantarse hoy nuevamente, trabajar la mente es muy dura, pero bueno, nos tuvimos fe el día de hoy y de salida estábamos ahí en las fugas, controlando. Traté de no dejar ir a hombres importantes que nos podían ganar, ¿verdad? De fugados y al final logramos el triunfo. ¿Listo? Sí. Bueno, Alex, nuevo subcampeonato, o sea, se le niega la ruta a los conquistadores. Again, second place. Oh. Yes, so I've decided, now I have 4 second places, so next year, instead of coming back to win, I'll come back to get 5 second places, a new record. Okay, dice que ahora él tiene 4 segundos lugares, entonces que el próximo año, en vez de venir a ganar, va a venir a por el quinto segundo lugar y hacer un record. ¿Qué es lo que siente al final? No ha logrado encajar para un triunfo definitivo, un triunfo general. How does it feel to not, you know, after 5 times not be like a general overall winner? It's tough, you know. I'd love to have a win, but I feel like every year I've came out and gave it my best and I have no regrets, so I just keep trying. Dice que es duro no haber ganado, pero todos los años él viene acá y le da lo mejor, entonces no se arrepiente nada y nada más va a seguir tratando. Every year it's been a worthy champion and I've been second place, so. Y dice que todos los años el ganador se lo ha merecido, entonces todo bien. ¿Qué le ha parecido esta ruta, ya que la conoce bastante por este año? How has it been this year for you, la ruta? It's been very hard. You know, the level
of the riders is all very high. The racing is really fast. But I felt I have my best fitness and I felt great, so it's been a great race. Dice que ha sido muy difícil, que el nivel estaba muy alto y todos están buenísimos, pero ha sido una carrera muy buena y el final fue muy bueno. Intentó por última vez tratar de descolgar a Marconi en la alegría, en la cuesta de la alegría, que si ese fue ya como el último cartucho que había que tratar de quemar. In the Alegría uphill was the last time you actually like tried to beat Marconi. Was it your last try? Was it you, when you gave it your best? Or? Yes, Paolo went really hard up the climb and I went with Paolo and we worked together and you never know what can happen, but when Marconi caught back up, we sort of knew at that point that it was going to be hard to get away. Dice que él estaba con Paolo y le estaban dando durísimo, pero cuando vieron que ya Marconi estaba subiendo, sabían que ya básicamente eso era todo. Gracias. Everyone is so strong. Todo el mundo es muy fuerte. It's a hard race. Es una competencia muy difícil. Never guarantee. Nunca se garantiza que uno va a ganar. Anything can happen. Todo puede pasar. And I'm very happy. Estoy with my muy finish. Contenta con mi finalización. Ayer decía que le tenía miedo a los puentes. ¿Cómo le pongo esa parte? Okay, you were scared about the bridges yesterday. How was that part? Much better. Mucho mejor que el año pasado. Much better than last year. I was able to walk a normal pace across. Fue suficiente y pudo pasar en línea recta y tranquila. They were dry. Estaban húmedos. Yeah. Everyone was still a little faster, but I kept going. Todo el mundo iba más rápido que ella, pero ella logró seguirles el paso. Una ventaja muy cómoda, muy sólida sobre Adriana Rojas. ¿Cómo la manejó? Okay, your time and Adriana's is too far away, so what do you think about that? Because it's more than 1 hour. What do you mean, on second place? Yeah. Oh, I was just riding my own race. Yo solo estaba compitiendo mi propia carrera. And like I said, anything can happen, so whether it's 10 minutes or an hour, I'm always scared. Okay, como ya dijo, cualquier cosa puede pasar, así que para ella 1 hora 10 minutos, eso no marca la diferencia, cada quien tiene que estar en lo suyo.